tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva. Y el que tiene rabo de paja, no se acerca a la candela. A esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La Candela Viva y la Candela. Un área de temperatura extrema. Candela Viva. Punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Candela Viva. Hoy es martes 23 de febrero de 2021. Como siempre, vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos estar con todos ustedes, nosotros aquí, ustedes allí en su casa, en su finca, en el carro, en el trabajo, escuchando Candela Viva, viendo Candela Viva, interactuando con nosotros. Usted puede participar con nosotros, darnos sus opiniones y decir lo que piensa. No le decimos lo que usted tenga que decir. Usted nos escucha a través del sistema Cardenal, Manantial de Vida en la Loma de Calentura, Macondo Radio Digital, a través de la televisión por CNC Noticias, Canal 14 en Codazzi. Un saludo para Arialdo, todo un éxito este programa en Codazzi, municipios cercanos. Canal 21 en Mariangola y todas las plataformas sociales a vida y por haber. Don JJ, buenos días. Buenos días, Enrique, para usted, para todos los oyentes y televidentes. Hoy vamos a tener importantes noticias. Tenemos el llamado, la solicitud desesperada por parte de un interno que se encuentra en el pabellón número 2. La celda 509 de la cárcel de la Tramacúa, en donde solicita el traslado inmediato ante amenazas por parte de muerte por parte de la oficina de Envigado. Se han hecho los sordos. Hay una serie de irregularidades en esta cárcel, Enrique, y todavía el gobierno nacional no toma cartas en el asunto. De la misma manera, vamos a tener en el día de hoy la forma como la fiscalía le imputa ahora el delito de lavado de activos al exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos. El hombre lo grabaron en una forma desesperada. Dijo lo siguiente: me puede llamar el hijo de puta presidente, pero ya no aguanto más. Voy a hablar. Así lo dijo el señor Roberto Prieto. Espere los audios que son explosivos. Y también tenemos información relacionada, porque ya va a entrar en vigencia una nueva ley en la cual le va a dar vida prácticamente ya y se encuentra para la sentencia del presidente. Los padres y madres que venían incumpliéndole a sus hijos tendrán que pagar, porque nace el REDAN, Registro de Deudores Alimenticios Morosos. Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Así que estén pendientes. 6:34 minutos. Esta es Candela Viva. Estamos en directo. Usted nos escucha y nos ve. 6:34 minutos. Don JJ, mire, las condiciones del jilguero de América, Jorge Oñate, son críticas. Lo van a remitir a Medellín para valoración del hepatólogo, un especialista en hígado y biliares. Se espera la autorización de la prepagada, la EPS prepagada. Jorge Oñate despierta por momentos, abre los ojos, de acuerdo a lo que nos dijo un facultativo, y responde a los estímulos de una de sus hijas, si mal no estoy, de nombre Delfina. ¿Qué hay que hacer, hombre? Seguir aferrado a la fe, las cadenas de oración, y no permitir, no hacer lo que están haciendo algunos a través de las redes sociales. Pierden credibilidad estas personas dando noticias que no son.
Jorge Oñate está en estado crítico, pero vivo. Lo van a trasladar a Medellín, no sabemos a qué horas o cuándo, pero lo van a trasladar para Medellín para que lo observe un hepatólogo, un especialista en hígado, es lo que nos han dicho facultativos, especialistas que lo atienden en el Instituto Cardiovascular que está aquí próximo a los estudios de CNC y Candela Viva, don JJ Daza. Quiere decir, Enrique, que el proceso de su condición de salud ha sido prolongado. Por lo tanto, hay que esperar a ver cómo evoluciona la salud, pero de todos modos, Enrique, con el tratamiento del hepatólogo, porque es que son dos, creo que existen en el país, y por eso lo trasladan a la ciudad de Medellín. La mejor, ojalá, cadenas de oraciones por este artista que tanto le ha dado a nuestro país. Sí, señor. También nos indicaron que lo trasladan desde Valledupar, desde la clínica, a Medellín en un avión ambulancia, en una avioneta, un avión hospital o clínica, algo que está ya prácticamente listo. Esperan la autorización de la prepagada para trasladarlo a Medellín al buen cantante de la música vallenata, el jilguero de América, Jorge Oñate. 6:37 minutos, hacemos una pausa y regresamos con más información, JJ, que tiene que ver con lo que hablamos ayer, la noticia de Pueblo Bello, que están esperando, no sé si fue a Duan, a Lenín o a usted que llamaron ayer de la Procuraduría en Bogotá averiguando qué ha pasado con ese proceso, en dónde se quedó engavetado, atollado, o si le han dado el manejo o ha seguido su curso normal. 6:37 minutos, ya regresamos. Candela Viva, a todos los prende. En la clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, odontología especializada. Candela Viva, a todos los prende. La candela, la candela, 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 la candela. En mi finca Cajamarca escucho Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. La candela, 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 la candela. Llegó nuestro Supergiro ganador recargado. Con Supergiros, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiro. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiro. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. 6 de la mañana, 39 minutos, avanzamos en Candela Viva. A esta hora vamos a reportar la sintonía de miles de oyentes que están precisamente conectados con Candela Viva. Wilson Rangel, Juan Carlos Ochoa, Pedro Díaz, Diagny Gómez, Alicia Cantillo, Masi Pinto, Jaime Dueñas, Yomaira Fuentes, Yari Arias, María Mara, también se encuentra Roberto Ahumada, José Vides, David Villalobos, y también se encuentra en sintonía la señora Lauren Gutiérrez a esta hora de la mañana. Don Enrique, bueno, cuénteme cómo está el caso de Pueblo Bello, donde hay incluso una carta, una denuncia muy puntual. Explíquele a los oyentes y televidentes. Sí, JJ, a las 6:39 minutos, esta es Candela Viva. Ayer hablábamos del tema, una queja de 2019, de agosto. Observe usted, don JJ, tiene radicado, lo ve usted en la pantalla, esta queja, de acuerdo a los que la instauraron, duerme el sueño de lo justo. No se sabe si avanzó o no, si la denuncia es infundada, si se pagó o no el terreno,
lo que tenemos es que se pagó un 50%. Este terreno está ubicado en la vereda Puerto López del municipio de Pueblo Bello. Como parece entonces, el alcalde era Juan Francisco Villazón Tafur, Pacho Villazón, que es yerno de Javier Landazábal. Encargaron a un alcalde, Adrián Rafael Fajardo Telles, quien celebró el contrato de compra-venta. El consejo autorizó la compra del terreno para la conservación de las fuentes hídricas. ¿Qué está diciendo la gente de Pueblo Bello que está denunciando y que sigue denunciando esto? Que le pagaron a un señor que era celador, trabajador de Javier Landazábal. Entonces sería bueno que se aclarara todo esto, que la Procuraduría se pronunciara, pero como no tienen derecho a hablar, son unos mudos aquí. Pero eso es mentira. Eso no lo tienen prohibido. Eso es para curarse ellos en salud y lavarse las manos. Sí, que necesitan autorización de su jefe. De su jefe, de Bogotá. La situación es esta, don JJ. Se necesita transparencia. Además de eso, don JJ, las puertas están abiertas para Juan Francisco Villazón Tafur. No sé si Javier Landazábal le den permiso porque él debe estar preso. O si la absolvieron, usted iba a averiguar eso, pero no sé si lo logró ahí en el Palacio de Justicia. Pero están las puertas. O para el señor Adrián Rafael Fajardo Telles, o aquel que le giraron el jugoso cheque de los terrenos, o el presidente del consejo de esa época. La gente sigue, y están mandando misivas a Bogotá. Esto fue a raíz de lo que se descubrió en Bogotá, donde desaparecieron unos procesos del despacho de Fernando Carrillo, ex procurador general de la Nación, y que involucra al senador de la República, Didier Lobo, que le debe explicaciones al pueblo del Cesar y al país entero por qué se desapareció eso. Nosotros no tenemos por qué aclarar lo que él tiene que aclarar. Él tiene que aclararlo a la gente, porque ese expediente de él se perdió. Algunos que trabajan con él nos dijeron, no, que nomás tiene un proceso en la alcaldía, que tenga 10, que tenga 30. Pero la gente que votó por él, los que no votaron, y él es un padre de la República, es un senador y está aspirando otra vez, necesitan que le haga claridad. Simplemente claridad. Glasnost. 6:43 minutos. Usted vio las imágenes, tiene radicado. Espero que no lo hayan destruido. Yo estuve hablando con algunas personas de la Procuraduría que empezaron a mirar, pero como ahí cambian tanto, en la Procuraduría Provincial cambian tanto, entonces ellos pierden por dónde va el proceso. Porque todos los días, cada mes y cada que un senador quiere cambiar al procurador provincial, lo cambian. Aquí había una señora, Margarita Cuenca Urbina, que pisaba callo y le dijeron, no, ella es de San Juan. Usted se va para... No tenían cómo sacarla porque ella es funcionaria de carrera, pero quizás para dónde la enviaron. 6:44 minutos, JJ. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar, JJ, de un tema que nosotros venimos pisando y ya hemos tenido unas partes. ¿Se acuerda del subsidio de los combustibles? Sí, señor, el de los combustibles para el departamento, para la zona fronteriza. Ay, señor, claro. Usted cada vez que surte su vehículo, su moto, se está ahorrando 2,000 pesos. Eliezer Salazar habló, hicimos unas entrevistas en estaciones de servicio. Luego hubo un trino del señor Ape Cuello, y ese trino no ha gustado, no solamente en el Cesar, sino en toda la zona de frontera. A algunos, a otros sí le parece bien la posición de Ape Cuello. Yo le voy a buscar el trino de todos modos. 6:44 minutos, una pausa y ya volvemos. Candela Viva, a todos los prende. La candela. ¡Era candela, candela, candela! La candela. En la clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad,
La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835 o visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina Manuel Maya Odontología Especializada. Candela Viva a todos los prende. La candela. Nosotros en la serranía de Cajamarca escuchamos Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. La candela. Qué bueno, Quique, volverte a escuchar al lado de JJ. La verdad que la candela viva no hay extinguidor que la apague. Es un excelente programa que se apega mucho a la verdad. Un abrazo, mi hermano, para los dos. Y éxitos. La candela. Candela viva. A todos los prende. La candela. Hola mis amigos, Quique Camargo y JJ Daza, soy Álvaro Montero, quiero extenderle la invitación. Yo estoy aquí en Ibagué escuchando Candela Viva, es su programa radial. Quiero invitarlos, es una muy buena programación, se pasa un rato agradable, escuchan un buen contenido y les envío un gran abrazo de mi parte. Miles de bendiciones y éxito, papá. ¡Pa'lante! ¡Candela! ¡La candela! Candela Viva, a todos los prende. La candela. En la clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina Manuel Maya Odontología Especializada. Candela Viva a todos los prende. La candela. 6:48 minutos. JJ. Una unión de parlamentarios logró mantener el subsidio a los combustibles. Guajira, Cesar, Arauca, los Santanderes, en fin, la zona de frontera. Sobre esto nos habló en una ocasión Eliezer Salazar, representante a la Cámara por el departamento del Cesar. Hablamos con la comunidad, los consumidores de gasolina y diésel a CPM, muchos desconocían qué se estaba haciendo, no sabían por qué en estas zonas del país se paga menos por el combustible. Usted va a Barranquilla y tanquear un carro es un dolor de cabeza. Aquí hay un alivio cada vez que usted surte, don Jota, su camioneta, su carro, su moto, son 2,000 pesos que se ahorra. El representante Alfredo Cuello Bauta, él se llama ahora Jape Cuello, hizo un trino que le gustó a uno y disgustó a la gran mayoría. Aquí lo tengo. Sí, por favor. Dijo Jape Cuello: en vez de grabar pensiones, deberíamos pensar en acabar el subsidio a los combustibles, que perdió su razón de ser. Desapareció el contrabando, no hay gasolina en el país vecino y no impacta la inflación de las regiones. Señor JJ Daza, en su momento quisimos hablar con Jape Cuello, que explique su trino, por qué ese trino, ese amor a la patria y a los recursos del país. Hay otro sector, que es el sector de los distribuidores, los dueños de las estaciones de gasolina, de ACPM, lo que nosotros conocemos como las bombas. Aquí nos entienden inmediatamente. Hemos invitado a uno de ellos, quiso hablar el doctor Oscar Cárcamo, él es propietario de una estación de servicio en el
en el departamento del Cesar, pero en Chiriguaná. Vamos a descentralizar esto de Valledupar, Servicentro La Sierra en Chiriguaná. Debe llamarse La Sierra, ¿por qué? Por la Sierrita, el corregimiento de La Sierrita, más o menos ubicado. Don Oscar, buenos días. ¿Cuál es la posición de ustedes, los distribuidores de combustibles en el departamento del Cesar? Buenos días a usted, a la mesa de trabajo y a la vasta audiencia. Con relación al Trino, pues tenemos un muy especial concepto del representante, pero nos parece respetuosamente que está equivocado por lo siguiente, con argumentos concretos. El subsidio a la gasolina o a los combustibles, porque incluimos gasolina y ACPM o diésel, equivale por galón a 773 pesos con 98 centavos por gasolina. A eso debemos agregarle necesariamente el menor valor que en la zona de frontera se paga por sobretasa. La sobretasa por galón en la zona de frontera en Valledupar vale 427.5. Menciono Valledupar porque es la ciudad más representativa en el grupo del departamento del Cesar. A 427 pesos. En los demás departamentos, en donde no son zonas de frontera, inclusive algunos de zonas de frontera que no han hecho el trámite, equivale a 1.142 pesos con 72 centavos por una diferencia de 715. Entonces, si sumamos los 715 más los 773 pesos, eso va llegando casi a los 2.000 pesos, como usted lo decía, lo mencionaba. Ese dinero del subsidio, específicamente a lo que se refiere el representante Ape Cuello, no lo reciben las estaciones de servicio e inclusive no lo paga el consumidor final que está en zona de frontera. Entonces, ¿cómo lo van a recibir los empresarios o los dueños de estaciones de servicio o bombas de gasolina si ni siquiera lo llega? Entonces, a mí me parece respetuosamente que el representante está equivocado. Cuando él habla del sistema inflacionario, aquí no hay ningún sistema inflacionario que influya. Económicamente, no hay inflación ni de una o de otra manera. De ninguna manera hay inflación. Entonces, a mí me parece que los términos económicos aquí están mal utilizados, o hay alguna equivocación, o si hay algún argumento válido de parte del representante u otras personas, a mí me parece que se debía hacer una mesa de trabajo y plantearlo, porque lo que yo estoy diciendo aquí es una cuestión concreta. Los subsidios en las zonas de frontera, cuando el mayorista, llámese Terpel, Ecopetróleo, Texaco, Primas, le compran el combustible a Ecopetrol, ellos compran unos millones de galones para distribuir a las estaciones de servicio. Ellos pagan todos los subsidios tienen que pagarlos inmediatamente al hacer la compra. Ellos pagan con subsidios, con precio pleno, con los impuestos, digamos así. El impuesto a la gasolina se llama impuesto nacional, según la última reforma tributaria. Y pagan el IVA sobre el ingreso al productor y pagan el IVA sobre el margen mayorista. Todos esos son los impuestos que se pagan en un galón de gasolina. Entonces, ellos lo pagan. Cuando ya le pagan cuando ellos le venden a las zonas de frontera, que también venden a municipios que no son fronterizos en la misma planta, ellos al final de mes totalizan lo que le han vendido a zonas de frontera y es cuando le pasan la cuenta nuevamente a Ecopetrol para que le reintegre los dineros de impuestos que ellos previamente habían cancelado. Mire cómo circula el impuesto allá. Eso a las estaciones de servicio ni a las bombas, como usted bien lo llama coloquialmente, no llega el dinero. Entonces, ¿cómo es posible que los empresarios nos vamos a quedar con un dinero que no llega a manos de nosotros? Señor Oscar Cárcamo, en el Trino dice, no hay combustibles en el vecino país. Lleguemos a la realidad. Nosotros conocemos la zona de frontera. Históricamente aquí se ha dado el contrabando. Están en crisis en Venezuela, pero lo que nos dicen a nosotros y nos dijeron en un momento es, si aquí se acaba el subsidio, ese poquito combustible que llega o que hay en Venezuela, se lo traen porque el negocio es eso. ¿Eso sería posible? Evidentemente. Lo que pasa es que la ley de frontera, la ley 191 de 1995, que creó unos regímenes económicos especiales para la zona de frontera, no solamente incluye el combustible. Aquí hábilmente y muy inteligentemente algunos líderes valiosos que ya no están, como el difunto Hernán Brede,
tomaron esa ley y con ayuda de algunos parlamentarios del norte de Santander, usted recuerda aquel señor famoso del norte de Santander, el senador de toda la vida, el hombre que más supo de combustible en Colombia, implementaron la ley para que hubiera... ¿Víctor Renán? Víctor Renán Barcos allá del Huila. Ajá. Este otro señor, pronto lo acordamos en el curso de la charla. Ellos consiguieron, implementaron esa ley 191 para los combustibles, pero en el régimen económico, yo creo que los parlamentarios de pronto debíamos tener más visión para el régimen económico de los bancos, lo establece la ley, que los bancos de segundo piso pueden establecer medidas económicas de crédito blando, etcétera, 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 para las otras actividades económicas, como el sector agropecuario. Pero esa ley no la han desarrollado, la desarrollaron estos tipos hábiles. Ahora, concretamente a su pregunta, si se quita el subsidio de zona de frontera, que equivale casi a 2.000 pesos, el colchón, la diferencia entre el precio de Venezuela y el precio nuestro sería muy, la diferencia sería muy grande, habría un colchón muy grande como para establecer la opción de que los ilegales puedan, con esa diferencia de precio, sea más interesante, y lo que haya en Venezuela se lo pueden traer por acá. Pero ese es un elemento, no es solamente ese elemento del contrabando el que estableció la zona de frontera, es que hay zonas vulnerables. Las estaciones de servicio en el Cesar y en toda la zona de frontera, Nariño, todo lo que usted mencionó, producen, generan empleo, le pagan Cámara de Comercio, pagan el impuesto a la industria y comercio, pagan tableros, pagan impuesto predial. Lo que se ha reactivado en las zonas de frontera, imagínese usted, que le voy a dar esta cifra, si el subsidio se quita en por lo menos en Valledupar, porque hice el ejercicio nada más con Valledupar, que es lo más fácil. Valledupar tiene de cupo mensual 3.600.000 galones. Si esos 3.600.000 galones, los consumidores finales, los que lo gastan, el de la moto, el del carro, el del vehículo, el del tractor, el de la zona, el que explota, el que hace pintura y tiene que comprar combustible, pagara con precio pleno, o sea, pagara el impuesto que nos está dando el Estado y el municipio, que también nos auxilia en la sobretasa. Por concepto de subsidio solamente, el ciudadano debía pagar en su conjunto 33.000 millones de pesos adicionales en un año. Y si metemos la sobretasa, serían 22.000 millones más, o sea que en total el ciudadano debía pagar por esos 3.600.000 galones que se consumen en Valledupar, 56.000 millones adicionales. Eso le daña la vida económica al mototaxista, al del carro, al taxista, a todo. Que bajen el transporte, ¿no? El transporte no tiene por qué bajarse ni el pasaje. Es que eso es un auxilio que nos está dando el gobierno para que el consumidor final se beneficie. La bomba no se beneficia, la bomba tiene un margen de utilidad fijo. Estamos en un régimen de libertad regulada, según el gobierno. Nosotros podemos poner el precio que querramos. Tenemos un margen bruto de utilidad que es para Barranquilla, que es para Valledupar, que es para zona de frontera y no zona de frontera. Si nosotros vamos a poner una estación de servicio en Bogotá, el margen de utilidad es similar. Ahí no incluye si es zona de frontera o no zona de frontera. El margen es fijo. La utilidad de la estación de servicio no se puede aumentar porque sea zona de frontera. Don Oscar, ¿tiene interrogante, don Jota? Entonces, sí, vamos a llegar a la conclusión, Enrique. ¿Cuál es la conclusión acerca de esta propuesta, de pronto hasta absurda, del representante? ¿Y cuál es la posición precisamente de Fendipetróleo? Bueno, la posición de Fendipetróleo, no solamente el capítulo Cesar, sino nacional, es mantener la zona de frontera. Ya estamos en unas gestiones para mantener la zona de frontera, demostrando con argumentos que la ley 191 nos respalda, porque estamos respaldados por la ley. Finalmente, señor Oscar Cárcamo, usted dice, y nosotros tenemos por qué saberlo, que ese poquito o mínimo de combustible que está en Venezuela, si hay algo de ganancia, se lo traen. Eso es cierto. Pero este subsidio a los combustibles también no tiene a la raya a los que le hurtan el combustible a la nación, al Estado, a través de los poliductos, con aquello de las válvulas, que si la gente está comprando una gasolina buena, filtrada, de buena calidad, no mira hacia lo ilegal.
Usted recordará, apreciado periodista, cuando antes la zona de frontera estuviera en su funcionamiento con todos los controles que tiene hoy el Estado al respecto, hasta en burros, en se sacaba en carricoches, en el hombro sacaban el combustible del poliducto, y eso ¿qué generaba? Que en las estaciones de servicio, yo no tenía 5 empleados, pues uno nada más tenía 1. Entonces, mano de obra, inseguridad, usted sabe la inseguridad que generaba que se dejó de presentar aquí. Las zonas de frontera viva con Venezuela nuestra, aquí en lo que vimos nosotros, Guajira, Cesar y Norte Santander, si se acabara el subsidio al combustible, volvíamos. Nosotros tenemos aquí conocimiento de que vuelve la inseguridad y que ese combustible, poquito a poco, como usted dice, se lo llevan para Barranquilla, se lo llevan para todas partes. Pero dicho, no podemos seguir viviendo en la ilegalidad. Tenemos que buscar la legalidad, y esto es una manera sana y justa de la legalidad. Las estaciones de servicio hoy en día están facturando electrónicamente. Estamos con todas las normas y la garantía del consumidor final de que su combustible es bueno, que su precio es correcto, de que se está manejando hay un sector empresarial de las estaciones de servicio correcto, cumpliendo normas, pagando impuestos, buscando, entregando, pagando, haciendo, entregando mano de obra, pagando buen salario, pagando el salario por la ley, afiliando a la caja de compensación. Tenemos que estar en la legalidad, no podemos volver a tiempos atrás. 7:02. Muchas gracias, señor Oscar Cárcamo, por esta visita aquí a Candela Viva. Ustedes. Y para tener capacidad de equilibrio, las puertas siguen abiertas para el representante Ape Cuello, para que entregue también sus explicaciones a la comunidad. 7:02, una pausa y ya volvemos. Vallenatos y cesarenses en el mundo siguen la trayectoria de Enrique Camargo en Candela Viva. Te habla Diani Sacvini. Estoy en sintonía desde Puerto Rico con la Candela Viva de Enrique Camargo Plata. ¡La Candela! Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva. Vallenatos y cesarenses en el mundo siguen la trayectoria de Enrique Camargo en Candela Viva. Muy grato escuchar desde La Paz, Bolivia, Candela Viva, con el periodista Quique Camargo. Experiencia y conocimiento de la cultura, del querer y de la tradición vallenata. Los saluda Aníbal Iñigo Ariza. ¡La Candela! Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la Candela. Candela Viva, a todos los prende. La Candela. Enrique Camargo Plata, punzante. Esto sí que tiene candela. Vallenatos y cesarenses en el mundo siguen la trayectoria de Enrique Camargo en Candela Viva. A los colombianos en el exterior nos gusta estar bien informados. Por eso desde España sintonizamos con el mejor, con Enrique Camargo Plata y su programa Candela Viva. Sintonízalo desde este 1 de febrero en el dial 1050 AM de Cardenal Estéreo. ¡Candela Viva! ¡La Candela! Vallenatos y cesarenses en el mundo siguen la trayectoria de Enrique Camargo en Candela Viva. 7:04, avanzamos en Candela Viva, tenemos más información a esta hora y tenemos también reporte de sintonía. Francisco Valencia, Wilfrido Hernández, también se encuentra María José Castro, Palmina Gutiérrez, Noemí Navarro, María Inés Jiménez, Kelly de la Rosa, también se encuentra Pablo Rafael Zúñiga y Marjorie García. De la misma manera se encuentra Tobías Daza, ¿oyó? Gran saludo de Tobías Daza, este gran ciudadano vallenato. Yo quiero saludar nuevamente a Lucho García,
el técnico al día, radio técnico, cuando todo era radio, no daban abasto con tanto trabajo, traían radio desde Uribia, todo aparte, buen técnico nos escucha ahí en la carrera tercera, ese es barrio Altagracia, tres casas después de la permanente central de policía, ahí está, exige, póngame que voy a escuchar Candela Viva, y además lo ve porque su hija le pone el televisor o el computador, total que está ahí más de 90 años, saluda a usted, nuestro respeto y admiración. Vamos para política, don Jota, lo que le gusta a usted. A todos, ¿verdad? A mí sí, también, claro. no lo vamos a negar. Y hablando de política, el que no sé cómo va a ser para promocionar a su candidata, precandidata a la presidencia de la República, ya renunció, va a ser Marta Lucía Ramírez. Lucía Ramírez está pendiente, Enrique, debe de renunciar esta semana y son pocos los días que le quedan para presentar renuncia, de lo contrario podría quedar inhabilitada. Están diciendo, el señor Quintín Quintero, esa plata que le va a dar Marta Lucía Ramírez, va a tener que ver cómo va a ser, porque aquellos que la acompañaron en el pasado le están diciendo que no, porque se olvida de sus amigos, hasta en el propio pueblo de él. El pueblo era Los Venados. Ahí un sector ya no lo quiere. 7:06. Se ve en el panorama una contienda política de gran magnitudes que podría ocasionar un tsunami político. Vamos a hablar de cambio radical y le explico. Los Char llevarán el departamento del Cesar, eso está claro como las aguas del río Guatapurí, pero allá arriba, acá abajo ya son turbias, a Miguel Ángel Gutiérrez, actual diputado del departamento del Cesar. Y un ejemplo es que Miguel Ángel llevó un presidenciable al sur del Cesar, ni siquiera a Valledupar, lo llevó a Huachica, ¿y dónde fue? A La Gloria, correcto. El Vargallerismo va a llevar a Fermín Cruz. ¿Se acuerda que yo le dije que sonaba? Va a jugar Fermín Cruz. ¿Quién es Fermín Cruz? Es alcalde, hijo de exalcalde, hijo de don Fermín Cruz, una persona digna, trabajadora, generador de riqueza para su pueblo. Sobrino de Libardo Cruz, alcalde de Gamarra. De Gamarra. Sobrino de José Elías Cruz, quien está en Pailitas. Mire cómo está repartida la cosa. Él está en Pailitas, fue diputado del departamento del Cesar. No sé si alcalde, no, de Pailitas no creo. ¿Quiénes estos Cruz son socios políticos y de negocios lícitos, no? No vaya usted a pensar mal, y usted también, de los hermanos de La Peña, Carlos y Fernando de La Peña, hombres queridos, don Fernando, tengo un rato de no verlo, representante a la Cámara, qué hombre decente, le dio sopa y seco a los políticos de Pacotilla, de acá de Valledupar, que se esconden, ese señor nunca se esconde, viven haciendo el servicio, vive en Bucaramanga, y a la cabeza, ese grupo político y empresarial, tienen al licenciado Benjamín Calderón. Después, ojo que no se me olvide, ayer estuve en La Paz, hablando con la gente de La Paz, eso está ahí cerquita, La Paz, ahí claro, mismo. La Paz es un barrio de Valledupar. Correcto, lástima la posilga esa que tienen ahí en la orilla, que alguien tiene que pagar esa culpa, porque es que eso no fue de gratis. Bueno, le sigo. Entonces usted me preguntará, ajá, ¿y qué pasa en cambio radical con Chichí o su hijo Carlos Felipe Quintero? Le cuento. Chichí e hijos están en campaña. Sí, señor. Ajá, pero eso es para vender cara su transferencia, la van a vender cara, ¿a quién? A Miguel Ángel y al grupo de los Char, y por ende al alcalde. Pipe no estaría pensando, o Chichí, en cámara. ¿Sabe a qué le están pensando los Quinteros? Y ese es el anhelo familiar. A la alcaldía de Valledupar, en cabeza de Carlos Felipe Quintero. Ahora le pregunto, ¿quién logró
que Carlos Felipe estuviera en la Contraloría Distrital de Barranquilla? ¿Por dónde bajó eso? A mí, yo no me... No, que concurso de mérito, ¿qué tal? Ahí averigüé. Esos porque... concursos... pero de todos modos, Enrique, mire, se va despejando el panorama, claro. Sí, no, todavía falta mucho. Todavía están... Es que todavía está... tiene el tablero, están manejando, moviendo las fichas. Están moviendo las fichas los ajedrecistas. Y entiéndame bien, cuando estoy diciendo de ajedrecista es inteligencia, y no estoy hablando de aquel señor que le decían el ajedrecista, que está en Estados Unidos y que estuvo aquí en la Tramacúa, y algún día tendrán que decir la verdad por su paso por Valledupar. Entonces, Pipe estaría pensando es en alcaldía de Valledupar. ¿Quién va a solucionar? ¿Quién va a desenvolver esa madeja? Ay, el alcalde de Valledupar o su equipo, porque Miguel Ángel fue de los que se inventó la candidatura del Mello Castro. Del Mello Castro, y después llegó José Alfredo y otros, hay unos poquitos, porque aquellos muchachos que siguieron en la lista se abrieron del parche, sacaron su case, y vea, el Mello es alcalde de Valledupar. Todos se quedaron con la tutomanía. Sí, la otra situación es, ¿será que la gente del Mello le está cumpliendo a aquellos que creyeron y que se la jugaron todas por él? Le va a cumplir a Miguel Ángel Gutiérrez. Porque en esto le digo lo siguiente. No hay partido que saque dos curul. Y mañana le voy a explicar lo que la reforma paritaria, la última reforma del Congreso, que me la mandó, y lo saludo, el buen amigo Tulio Fuentes Carrillo, y la leí y la entendí. Entonces le digo por qué no va a haber en partido, debe ser una cosa demasiada votación, dos curules o dos credenciales por lista. Partido. Por listo, no. Y le voy a explicar. Lo que quiero decirle es, don JJ Daza, que las cámaras van a hacer. La de Ape Cuello, esa está más segura ahora, con lo que me enteré. Segura. La otra es el partido de la U con Eliezer Salazar. Eliezer Salazar. Si no, le dicen que dé un paso al costado, porque están manejando las fichas. El tablero moviendo, y él es un hombre supremamente obediente. Pero usted sabe que ahí la pensión juega un papel importante también. Bueno, con el otro periodo llega la pensión. Sí, señor. Entonces, Eliezer Salazar, yo se la veo muy fea al señor Cristian Moreno Villamizar. Si Cristian Moreno Villamizar hubiese mantenido su discurso aguerrido, casi que insultante, tuviese, porque él era la oposición, tuviera chance de pelearla, porque los descontentos hubiesen votado por él, pero se dejó manosear y ya está en el grupo de la gobernación. Entonces la gente dice, bueno, pero este tenía hace tanto tiempo un discurso guerrerista, de ataque, de denuncia, y ahora cambió el discurso y está ya en el paquete, está no, allí. Ya el discurso de la mochila desapareció. Sí, entonces, ¿qué pasó allí? Se dejó manosear. Aquí dijimos, tiene que darle una explicación, no a JJ ni a este servidor, a los que votaron por ti. Tienes que decirle por qué ese cambio de opinión. Lo veo fuera. Entonces sería Ape Cuello, Eliezer Salazar, ¿y cuál cree usted que serían las otras cámaras? Bueno, Enrique, hay que esperar los otros partidos, todavía no han definido lista. Pero hay que buscar las otras, porque la gente pues también piensa, ¿no? Dice, pero si es que aquí van a repetir los mismos. Entonces, eso puede pensar el pueblo, ¿no? Pero ahí van a repetir los mismos. Entonces hay que esperar los nombres de las otras listas a ver qué pasa. Los Caicedo, mire, Carlos Caicedo con sus amigos quiere venir aquí a buscando una lista para... Y así sucesivamente. Hay que esperar los nombres de las otras listas. Bueno, son seis listas aproximadamente de cámara. Pero aquí aquí nomás hay cupo para cuatro. Entonces, cuatro. La tercera sería el candidato de la alcaldía de Valledupar. No voy a decir Mello Castro, de los que llevaron al Mello Castro a la alcaldía. Y me regreso a Miguel Ángel Gutiérrez. ¿Usted cree
que la gente del Mello, la gente de la alcaldía, se va a dar el lujo de dejar hogar su candidato, el que se lo inventó. No, señor. Eligió Freddy Socarrás a Chichí Quintero, que era un bacalao, que lo había perdido todo y la sacó. Ganó la que tenía que ganar. Ganó. Entonces, van a sacar a Miguel Ángel. Quedaría un cupo. Ahora sí, lo que usted está explicando. Le digo despacito. Si la, el centro izquierda, Partido Verde, Maíz, Polo Democrático, todos esos van unidos, las FARC, todos van unidos, pueden, tienen chance de una cámara. Podrían tener chance. El otro chance lo podría tener el Centro Democrático, pero ellos están triturados a su interior. No hay unión. Hay, como dijo el señor Gustavo Gutiérrez en una canción, ¿no? Tienen piques y odios. Entonces, la veo difícil. Sí, porque tienen que trabajar, tienen que volver a las bases del pueblo, que no lo han hecho. No, eso es un club social. Y es ahora, un club social, todo es para el norte y para ellos. La cosa está diferente porque ahora no va ni Mocus al Congreso. Mire, no va Mocus, no va... Estamos hablando desde del Centro Democrático. Algo, ¿no? Así pasa. Y Uribe, que es el que pone, el que ponía los votos. Bueno, sí, ese ponía 500 mil votos. Ojo, Miguel Turbay Uribe, que va a poner unos 200 y pico de mil de votos. Pero me quitó usted la línea de trabajo que llevaba, pero bueno, de eso se trata, no hablar uno solo. Uno, mire, el otro sería Centro Democrático, le dije, ¿no? Y el otro sería el Partido Liberal, el glorioso Partido Liberal, también matándose. Ahí está Alejandro Aroca, que tiene la bendición de el expresidente, tiene un trabajo. Tienen que definir si los Dajil, que tienen una buena votación, se van con Cristian Moreno o se van con Alejandro Aroca Dajil. Ahí es donde tiene que decidir el señor Cristian Moreno, que es inteligente, si da un paso al costado y apoya a Alejandro. Alejandro y se reserva para una gobernación, porque va a quedar sin nada. Esto es su posición. Una cosa piensa el burro y otro quien la está ensillando. Y ojo con esto. Ojo con esto. Me dijo una fuente de entero crédito y nunca me ha fallado en prácticamente 30 años de ejercicio. Fauci Mundi está en veremos para ser candidato. Uno, para ser candidato usted necesita algo que se llama signo peso, los pesos. Y usted sabe las condiciones de su señor padre, que, Dios mío, la justicia se ha ensañado con él. Ya es hora que todo el mundo está hasta... Oye, los nules que hicieron de todo están libres. Hicieron de cuánta cosa y ahí están. Y el señor... Sigue detenido. Sigue detenido. Condenado. Entonces... ahí tiene que haber una unión familiar. O los Mundi apoyan a Molina, a Diana Molina, o se van divididos y divide Reinarás. ¿Mm? Ni Juana ni Chana. Entonces, ¿qué? Quedaría chance, ojo, para, ese chance sí. No lo estoy utilizando por otra cosa. Opción para una cámara, de acuerdo a los análisis. ¿Usted está de acuerdo o desacuerdo? Sí. Usted puede decir lo que quiera. Por ahí es la cosa. Tienen que ir unidos, no pueden ir... La cámara de Diana tiene que tener el apoyo de Mundi o viceversa. Tienen que buscar la unión. Le doy otra. Le dije que estuve en La Paz porque ayer estuvimos en Codazzi, ¿no? En Codazzi, en la rendición de cuentas de Omar Benjumea. Ya le vamos a pasar la nota de Omar Benjumea, pero antes llegamos a La Paz y hablamos con la gente de La Paz. Esa gente sí está... la gran mayoría, pero dichosa porque don Benjamín Calderón dijo que iba a ser candidato a la alcaldía de su pueblo, de La Paz Cesar, para que las obras se vean. Porque es que él ayuda a llevar a muchos y cuando están allá... Nada. Engañan a Benjamín, tienen la fuerza, el coraje de engañar a don Benjamín Calderón. Usted se imagina...
al líder de la Florida o al líder de Fray Joaquín, y ellos dicen, vea, de don Benjamín ya pasó ciertos límites de todo lo que una persona quiere. Ahora viene la satisfacción de servirle a su pueblo, de cuando la gente llegue a La Paz, diga qué pueblo hermoso, qué pueblo. Y además, yo no lo veo cobrando el sueldo, yo lo veo es en una tómbola repartiéndola en tres familias pobres. No vayan a hacer como eso, que hay un poco todavía en el CISBEN y en Familias en Acción y no sé qué. No, no. A los pobres. Eso es muy bueno lo de Benjamín. Y dijo otra persona allí. Y si no es Benjamín, alguien que le haga caso, pero de verdad. Y yo dije, ¿quién sería ese que le hace caso? ¿No tiene nombre? No tengo, no me atrevo a dar el nombre. Bueno, yo sí le digo. Dijeron, Carlos Mejía es concejal, que no se atreve a engañar a Benjamín. ¿Y por qué? Bueno, te la dejo ahí, no me la puedo saber toda. Usted sabe que allí también está aspirando Wilcinto Rincón, ¿no? Es alcalde. Es alcalde, que no es mal candidato, pero ante ese tsunami, ese monstruo, ese gladiador político, el La Paz, don Benjamín, mi amigo, porque de los amigos míos, Wilcinto Rincón, ese sí no olvida a la gente, la veo muy dura. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Mire, Enrique, quien definió ya, ya prácticamente descansó, ahora va a trabajar otra vez, el doctor Eduardo Campo Corrales. Ah, sí, ya se posesionó. Se posesionó como jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales en la ciudad de Bogotá. Descártenle esa idea que tenía para cámara. Claro, algunos amigos ya, lo estaban embullando. Listo, el hombre dijo, no, yo me voy, sigo trabajando con el gobernador, y allí está, aceptó la solicitud del gobernador. Cierro y dejo para mañana. Mañana, vamos a dejar para mañana. Bueno, no, pero déjeme decirle. La experiencia nos dice que se deben dar algunas renuncias a nivel de asamblea. Debe renunciar para dedicarse ya a su campaña Miguel Ángel Gutiérrez, así lo hizo el Mello cuando dijo que era candidato, ¿no? Sí, señor. Y eso es igualito, ese esquema funcionó y lo van a seguir. ¿Cuándo va a renunciar? ¿En 2 meses, 3 meses? No sé, pero debe renunciar. Claudia Margarita Zuleta. Correcto. También debe renunciar. También va a renunciar. Por Claudia Margarita, usted sabe que ella llegó a la asamblea por ser subcampeona en aspiraciones a gobernación. Sí. Subiría, si mal no estoy, lo voy a averiguar, don Manuel Mejía Payares. Se perdió del mapa don Manuel Mejía Payares. Bueno, amaneceré, veremos, Manuel, si te va bien en asamblea, si renuncia. ¿Él todavía sigue siendo secretario? Sí. ¿Asesor o secretario de Minas? Secretario de Minas. Él es de Chiriguaná, Chiriguanyor. No ha pasado ni ¿Quién entraría por Miguel Ángel? ¿Quién entraría por Miguel Ángel? ¡Ay! Ya le digo quién entra por Miguel Ángel, y tendría unos votos allí. Miguel Ángel en Valledupar se fortalece. Doña Sandra Cugia. Secretaria de gobierno. De gobierno. Ojo, ojo. Miguel Ángel, y esta renuncia es porque no están obligados. Ellos pueden ser candidatos y seguir en la diputación. 7:24 minutos. ¿Y cómo andará Sandra con Tuto y Ape? ¿La abandonaron? No la han abandonado, pero estamos hablando de política, y además de política, las dietas de los diputados no es mala. 7:24 minutos, vamos a cerrar el programa por hoy con la rendición de cuentas del alcalde Omar Benjumea. El evento largo, pero bueno. 5:24 minutos. ¿Cómo encontró usted el municipio y cómo está llevando? Un desorden administrativo, mucha ineficiencia administrativa, muchas deudas. Entregamos con cero déficit este año, no nos gastamos la plata mal, la plata que nos sobró no nos la pudimos gastar porque entró tarde, pero pues lo llevamos, yo creo que con mucho recelo, con mucha precaución, pero vamos bien. Usted sabe que la educación es lo primordial para romper pobreza e ignorancia. ¿Qué puede hacer por esos estudiantes que están agolpados en un curso de todos los grados?
Bueno, nosotros, usted sabe que la calidad educativa es nuestra razón de ser. Nosotros lo entendemos, nosotros entendemos cómo a partir de la educación es que se bajan las desigualdades. Cuando hizo la pregunta, estamos trabajando básicamente para que la calidad llegue a todos, si nos toca mejorar la infraestructura educativa, pero también la calidad que tiene que ver con el bilingüismo, con la lectura, con la matemática. Nuestra principal preocupación en este momento es la infraestructura educativa en algunas zonas, sí, pero la calidad educativa en términos generales. Bueno, alcalde, usted mencionó en la rendición de cuentas que el municipio de Agustín Codazzi es una de las poblaciones con más proyectos ejecutados. Y habilizados. Y habilizados, háblenos un poco de eso. Sí, nosotros tenemos 80.000 en vía, 20.000 en fotovoltaica, 4.000 que va a llegar en baterías sanitarias, tenemos un proyecto de viviendas rurales, tenemos un proyecto de conectividad inalámbrica, ahí estamos hablando más de 120.000 millones. El tema es que una cosa es viabilizado y otra cosa es cuando ya nos llegan de presupuesto. En este momento en realidad tenemos 7.000 millones, esperamos 13.000 millones y esperamos que se aplique la primera vía que va por 33.000 millones de pesos. Algunos líderes de la comunidad Yupa aseguran que pues a ellos no se les ha socializado, no han dicho nada en cuanto al tema de las vacunas contra COVID-19. ¿Qué ha hecho el gobierno local para hacer que prontamente las vacunas lleguen hasta esta comunidad? Eso no va a depender de nosotros, va a depender del gobierno departamental. Pero lo que sí es que nosotros tenemos unas buenas relaciones con la EPS, con Luzacaui y los Yupa, que no están, digamos, que hay dos resguardos. Hay unos que están un poco más ligados a nosotros, con ellos tenemos una comunicación constante y les hemos dado todos los apoyos que han requerido en todo este tema de la pandemia. Por último, ¿cómo fue? 7:26 minutos, don JJ Daza, ¿qué nota tiene allí en el tintero? Le comento, Enrique, que siguen denunciando cosas que están sucediendo en la cárcel La Tramacúa de Valledupar en una forma desesperada. Un interno del pabellón número 2, allí donde hay internos con problemas psiquiátricos, donde hay internos con problemas, Enrique, con condenas superiores a los 40 años. Y esta gente por plata puede hacer cualquier cosa. Está solicitando el señor John Kennever Cárdenas Murillo, así se llama. Él, recuerda, es la persona, Enrique, que se dedicó durante todo un tiempo a llevar desde otros departamentos la cebolla a Medellín. Y ahora la oficina de Envigado le dice: para ingresar la cebolla a Medellín usted tiene que pagar, y si no paga la vacuna entonces usted paga con muerte. Y ha venido recibiendo amenazas, está solicitando el traslado desde el pabellón número 2 a otro patio para de esta manera proteger su integridad. Yo estaba en el pabellón de atención especial. Fui llevado al pabellón número 1, que es el pabellón de los paisas. Allí tuve un encuentro con los integrantes de la oficina de Envigado. Por discordias que teníamos desde la calle de San. Pude convivir en ese porque estaban ofreciendo dinero por mi cabeza y me llevaron al pabellón número 2. Antes de que me recluyeran en el me llevaron a PJ. Allí me hicieron una entrevista y manifesté que no podía convivir en ningún pabellón. Los problemas que tengo con los integrantes de la oficina de Envigado. El PJ Edgar Andrés Quiroz Jaimes me dijo que la seguridad me iba a enviar al pabellón número 7 y fui recluido en ese pabellón 7. El febrero llegó el teniente que se encontraba de turno y me trajo a este pabellón número 2, donde el Gobierno de Derechos Humanos y el Comité de Convivencia le dijo que yo no podía convivir ya que estaba ofreciendo una gran suma de dinero por mí. Sumas de dinero, Enrique, que se ofrecen por cualquier interno, y resulta pues que son investigaciones que tiene que adelantar el director de la cárcel La Tramacúa de la ciudad de Valledupar. Muchas gracias, nos desprendemos del sistema cardenal. 7:29 minutos, don JJ, nos quedaron varias notas en el tintero. Que mañana con muchísimo gusto las van a tener a través de CNC y a través de Cardenal Estéreo. Sí, señor, Canal 21 en Mariangola, Canal 14 en Codazzi, Macondo Radio Digital y todas las plataformas sociales. Muchas gracias.
Nos reencontramos mañana con todos ustedes, si nuestro Señor Jesucristo así no los permite. Jota, nos vamos a trabajar, porque es que sí, no solo es aquí, ahora hay que buscar noticias. Y las puertas están abiertas. Señor Pecuello, los señores de Pueblo Bello, Javier Landazábal, el señor Pacho Villazón, y tangencialmente también al señor Danilo Duque, DD. Bastante quejas contra él. La candela. La candela. A esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La candela viva y la candela. Un área de temperatura extrema. Candela Viva. Punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela.